Efectivamente, es absolutamente contradictorio que el gobierno nacional empiece una política de propaganda y de pasquines absolutamente politizados e ideologizados a favor de la aprobación de créditos. Saben perfectamente que nosotros no vamos a aprobar ningún crédito desde la oposición. Más se gasta en publicidades, incluso beneficiando a dos o tres medios de comunicación. Ahí está DTV, denunciado con una cantidad de 19 millones en 12 o 13 meses. Es importante, yo le invito a que haga un sondeo con la gente. Con seguridad le van a decir que sí. Parte de la política que tiene el gobierno es también informar sobre lo que se está haciendo. Y estos son temas que nosotros consideramos importantes. Porque está existiendo una cadena de desinformación hasta este momento de parte de lo que es la oposición y la ala radical del movimiento al socialismo. Hay una campaña de desinformación.